Estamos aquí con Álex Márquez antes de comenzar la última etapa de o Gran Camiño. ¿Te gusta esta crono? Pues sí, a verdade é que é unha contrarreloxe chulísima, non? Vamos a ir por unhas corredoiras con unhas paisaxes espectaculares. Vai ser unha crono moi rápida, o vento vai se facer notar e ten ali unha parte técnica que nos vai a dar emoción hasta o fin, non? Vamos a ter aí esa luta pola clasificación xeral, que vamos a estar hasta o último minuto pendentes, non? Entonces, penso que eso xa é un éxito. Estamos aquí con Carlos Canal. Que tal te has encontrado estos días? Bueno, la verdad es que buenas sensaciones, además muy contento de correr en casa. Y bueno, creo que vamos cada vez mejor, cogiendo un punto interesante de forma y de cara a las próximas carreras. Y bueno, hoy darlo todo en la crono y bueno, hacerlo lo mejor posible. ¿El recorrido te gusta, digamos, o no? Sí, es una crono muy rápida, la máxima dureza es el final, el repecho de meta. Pero bueno, crono muy rápida y muy bonita. Estamos aquí con Johnny Benassar. ¿Qué tal te has sentido en esta carrera? Nada, la verdad que muy bien y con muchas ganas de empezar la crono, que creo que es lo que se me puede dar mejor. ¿Y te gusta el recorrido? Sí, la verdad que es un recorrido que se adapta bien. Al final son 15 kilómetros, no es una distancia muy larga y eso es lo que estoy acostumbrado a hacer ahora. Estamos aquí con Ibai Azurmendi. ¿Qué tal te has encontrado estos días? Bueno, pues bastante bien, ¿no? La verdad que el primer día lo intentamos con Canal y no pudo ser. El segundo día sí que en Ezar intenté estar con los de adelante, pero bueno, se me atragantaron los últimos 400 metros. Pero bueno, estaba ahí, contento. Y ayer, bueno, en el primer puerto tuve un enganchón, una pequeña caída y no pude ir a remontar para llegar a la cabeza del pelotón. Y bueno, estoy con esa pena, pero bueno, acabo de reír la crono de la mejor manera posible y a preparar los siguientes objetivos. Estamos aquí con Álvaro Tueva. ¿Qué tal te has encontrado estos días? Bueno, estos días no han sido buenas sensaciones. Hemos venido al Algarve y un poco resfriados. Y bueno, vamos a intentar acabar de la mejor manera posible esta vuelta al Gran Camiño, que personalmente me ha gustado mucho, aún no estando al 100%, pero estoy contento. Y hoy en la crono, que te gusta el recorrido, ¿no? Sí, es un recorrido, me gusta. Bueno, tiene ahí un par de zonas técnicas y bueno, vamos a salvarlo como podamos.